deserve time. Silencer. Dire team pick. Hola chicos, ¿cómo están? Volvemos entonces al torneo de Anime No Sekai, temporada número 1 o 2, creo que era 2. Estamos en los cuartos de final entre el equipo de Wit Team contra Kawaii Punch. En la partida anterior, Kawaii Punch llevándose la victoria, la primera victoria de este BO3. Recuerden, cuartos de final, entonces de aquí va a salir alguno de los dos equipos para la semifinal, que sería, creo que se lleva a cabo la próxima semana, y después el presencial, que sería en Cochabamba el día domingo de la próxima semana. Así que veremos quién va a llevarse la victoria en esta partida y quién va a poder llegar a las semifinales y luego tal vez a las finales, porque hay muy buenos equipos. En el anterior partida ganó el equipo de UG Union Gaming, así que estamos por ver qué equipos están ya llegando hacia las partes finales, y son bastante buenos equipos, así que bueno, comenzamos toda la partida. Yo voy a ser su caster el día de hoy. Mi nombre es PCB Dota. Pueden encontrarme en las redes sociales como PCB.Dota. Así que comencemos. Por parte del equipo de Wit Team, vamos a ver qué han baneado primero a este Earthshaker y también al Sven. El Earthshaker que les ha causado algunos problemas por esos ganks. Y también el Sven. El Sven que no les ha gustado cómo les ha dado tan fuerte. Es que bueno, es un Sven. El Sven siempre va a ser así. Si le dejas crecerse un poco. Y también tienes como ayuda a un Omni-Knight. Y tienes el Ripple, tienes cómo acercarte, tienes el Vacuum también del Darkseer. Así que es lo mejor que puedes hacer. Entonces están baneando uno por uno todos los héroes de la partida anterior del equipo de Wit Team. Mientras tanto, Kawaii Punch está armando otra nueva estrategia, que es Silencer. Tienen al Zeus. Está yendo un poco más ya por los poderes globales. Puede ser que saquen entonces también a un Spectre. Un Spectre que podría agarrar y matar al Disruptor, podría matar al Omni también, no hay ningún problema de ningún tipo con esto. Tal vez con el Glimpse lo podría mandar de vuelta, pero es muy difícil. Mientras tanto, el equipo de Wit Team está yéndose un poco más hacia la teamfight con el Omni Knight y también con el Disruptor. Tienen este Static Storm, tienen el Kinetic Field y también tienen el Guardian Angel, que sí es muy útil. Aunque no tanto, tal vez, contra el equipo de Kawaii Punch, que todos los poderes serían mágicos y lo que bloqueas es daño físico. Entonces, de cualquier manera, la última del Omni-Knight no va a ser tan, pero tan útil contra un Zeus o contra un Silencer que tienen poderes en daño mágico e incluso daño puro. Así que hay que ver qué pueden sacar. Y bueno, como les decía, la Spectre, que es una buena opción para el equipo de Kawaii Punch, ya es baneada por el equipo de Wit Team. Sabiendo que tienen héroes más globales, podrían haber sacado, si sacaban ahí un Ancient Apparition y estaban listos, era más que obvio que iban a sacar un Spectre, porque son tres héroes globales y que inicias con el Ancient Apparition, luego utilizas la última del Spectre, estás golpeando, haces unos 3-4 golpes y luego el Zeus la última y listo, ya está muerto cualquiera. Y de paso con un Silencer que no te podrían hacer nada, hubiera sido la mejor opción y la mejor estrategia. Pero bueno, ahora van a tener que planear entonces una nueva estrategia. El equipo de Kawaii Punch han empezado baneado en la tercera fase, en la segunda fase han baneado al Meepo y también a este Slark, el Meepo y el Slark, entonces fuera de la partida para el equipo de Wit Team. Y se están tomando un poquito más de tiempo entonces para sacar su tercer pick, que creo que sí era el Spectre, porque ahora ya están como, ¿qué sacamos entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos elegir para poder tener unas mejores teamfights o también para tener un mejor control en todo el mapa? Al parecer podrían sacar incluso un Bad Rider. Saltas con Bad Rider, tienes al Silencer para que te
te tome la espalda con el silencio para que no te estunee ni nada. Y tienes al Zeus también para detectar si, para ver dónde están y saltar con el Battle Rider. Así que es una buena opción. Me gustaría ver eso. Van a sacar un Ix Assassin, sin embargo. También es una muy buena elección porque puedes llegar con el Vendetta Invisible. Metes el Vendetta, metes el Stun, metes la quita de maná, la última del Zeus. Y es el combo completo para matar a cualquiera de los supports. Y si tienes a un héroe más, como podría ser tal vez un Nature's Prophet, con la última del Nature's Prophet estaría casi listo para que con poderes simplemente globales puedas matarlo y sin hacer mucho tú. O ponerte en situaciones peligrosas o en momentos como que muy sobreexpuesto. Mientras tanto, el equipo de Wii Team va a ir por el pick de Lone Druid. Así que ya teniendo algo más de push y algo más de Rat Doto, si es que es necesario, se están como que guardando el plan B para la bolsa. Si es que llega el momento, entonces van a tener que utilizarlo a este Lone Druid por detrás e ir por las barracas y por las torres sin que nadie los detecte. Y por parte del equipo de Kawaii Punch, yendo por el Bane, va a ser, me gusta más un poco el Bane porque va a poder hacer dormir al Omni Knight. Aunque la ventaja que tiene el equipo de Wii Team contra el equipo de Kawaii Punch ahora es que el Bane hace dormir a alguien y entonces utilizas al oso para sacarte la dormida de alguno. No importa el oso, porque el oso puede salir y salir mil veces. Pierde, gana 300 de oro el otro equipo, pero si es que lo mata. Pero no es tanto como que muera un héroe y pierdas ahí más. Así que lo que sería interesante es por eso ver cómo van a poder tal vez sacarse a este Bane de encima y esas dormidas, que es lo peor. Y ahí vemos entonces un Anti-Mage. Un Anti-Mage, combo de Anti-Mage con el Omni Knight. Un combo bastante clásico con el equipo de Wii Team. Y que les puede funcionar súper, súper bien acá. Porque todos son héroes que se basan más que todo en su inteligencia, en la cantidad de maná que tengan. Y sus poderes cuestan harto. Entonces, si no tienen ese maná, después de usar todos los poderes, llega el Anti-Mage y se los come con un Mana Void, ¿qué van a poder hacer? Porque no pueden ni siquiera, solamente van a tener la última del Bane para atravesar ese Ripple. Y nada más. Por lo tanto, el equipo de Team With Team va a banear al Ursa y el equipo de Kawaii Punch va a estar baneando a este Huskar, aunque ya tienen a su carry y también tienen a su offlaner, que me parecería, o tal vez al safe. Yo creo al offlane, aunque podría incluso al middle. He visto varios Londruids que van al medio y como el Zeus es un héroe que necesita como que acercarse un poquito, aunque sea para lanzar los rayos al principio hasta que tenga el Leather Lens, puedes acercarte, lo agarras con una amarrada y está muerto porque no hay modo de escapar de un Zeus. Entonces, por lo tanto, el equipo de Kawaii Punch va a estar sacando un Phantom Lancer para el split push tal vez del Londruid. Pero este combo de héroes me parece un poquito extraño. Y por parte del equipo de Wii Team van a estar sacando el Ember Speed. Lo malo que me parece del equipo de Kawaii Punch es que no tienen tantos disables. Aparte del Bane y el Nyx Assassin no tienen mucho. El Silencer va a tener que hacer un gran trabajo para silenciar a este Ember Spirit. Porque el Ember Spirit se puede salir de ahí en cuestión de segundos solamente con el Remnant. Entonces ya volvemos un momento a la partida y ya está. Ok, entonces ya volvemos a la partida y vamos a estar con el equipo de Kawaii Punch contra Wii Team. Como les decía, son dos héroes muy escurridizos, o sea, Anti-Mage como Ember Spirit. Van a intentar hacer tal vez el Radoto y irse por el Split Push más que todo. Y con un Londruid que va a tener al oso, con el Anti-Mage que va a poder blinkearse, y con este Ember Spirit que también va a poder corretear por todo lado con ese, con el Remnant, el Fire Remnant, es un poco más sencillo empezar a moverse de línea en línea o moverse a través de todo el mapa sin ser agarrado. Al menos que el Bane se arme temprano un Etherlands y que la distancia de este Fiend's Grip sea lo más larga para agarrar con el Fiend's Grip sin que siquiera te vean. Y ahí que venga el Silencer y se los empieza a comer con los daños, con el daño puro de los Glaive of Wisdom. Esa sería la única opción, porque después tienen stuns leves. Bueno, el stun del Nyx Assassin, que no es un stun en el cual te puedas confiar para matar a cualquiera de tus dos héroes.
Así que bueno, para los que no estuvieron en la partida anterior, vamos a comenzar presentando a ambos equipos. Vamos a tener por parte del equipo de Kawaii Punch, vamos a tener a Yakitori con este Bane, a la carita de gato con el Nyx Assassin. Tenemos a Minazuki Reiya con el Phantom Lancer. Tower of God va a estar con el Silencer. Y finalmente Black Soul con el Zeus. Mientras que por el equipo de With Team va a tener a Kuz con este Ember Spirit. Va a tener a Crono con el Omni Knight. Luego tenemos a Disruptor con la carita de E. Y luego tenemos a Manquitos con el Londruid. Finalmente vamos a tener a Verga Alegre con ese Anti-Mage. Y bueno, es el único héroe que falta todavía reconectarse. La primera victoria y ya tenemos la barrita. Que fue para Kawaii Punch. Así que tienen una partida un poquito más relajada tal vez. Si es que necesitan como que intentar darles algunas cosas nuevas. Pero no sé si hay algunos problemas. Creo que no puede volver a entrar. Y bueno, nos queda entonces esperar a la reconexión de parte del equipo de Wii Team. Así que va a ser directamente remake. Ok, entonces volvemos en cuestión de segundos nada más para entrar de nuevo, nuevamente a la partida.